Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera Criptomonedas. ¿Qué hay que, que saber sobre el modelo 172 en España de información sobre criptos? Dice: los titulares de criptomonedas deberán informar cuidadosamente de sus saldos en moneda virtual y cualquier transacción. Vale, aquí tenemos fiscal cripto. Día eh, a conocer el 29 de julio de 2023, en España se emitió el boletín oficial del, del Estado la orden por la que se aprueba el modelo 172 que trata de declaración informativa sobre saldos en moneda virtual y el 173 declaración informativa de operaciones hemos hecho un vídeo sobre el 173 vamos a hacer un vídeo sobre el 172 y luego haremos un vídeo sobre el 721 declaración informativa de monedas virtuales en el extranjero 172 se deberá de hacer una declaración informativa sobre saldos en moneda virtual los individuos lo tienen que hacer los, las personas y entidades residentes en España y los establecimientos permanentes en territorio español de personas o entidades residentes en el extranjero que proporcionen servicios para salvaguardar claves criptográficas en nombre de terceros, mantener, almacenar y transferir monedas virtuales, ya se preste este servicio con carácter principal o en conexión con otra actividad. Vendrán obligadas a suministrar a la Administración Tributaria información sobre la totalidad de monedas virtuales que mantengan custodiadas. Concretamente... Sobre saldos en cada moneda virtual diferente en dinero de curso legal, así como identificar titulares autorizados y beneficiarios. Este es un documento que tienen que hacer las empresas o particulares que den servicios. O sea, nosotros, o sea, los que den servicios, no nosotros. Nosotros somos el 721, ¿vale? Entonces, aquí está. La información deberá ser declarada anualmente y constará sobre la totalidad de las monedas virtuales que se encuentren bajo custodia. Se tendrá que hacer en la sede electrónica de la agencia tributaria a través de mensajes informativos que se enviarán el mes de enero del año posterior, con los saldos a 31 de diciembre. ¿Vale? Cada, individuo, cada individuo tendrá que presentar la siguiente información: nombre y apellidos, oración social o nombre completo, domicilio y número de identificación personal de las entidades y personas a quienes correspondan en algún momento del año las monedas virtuales. Ya sean. ya sean titulares o no. Los nombres a los datos de las personas o las entidades, los saldos de cada moneda 31 de diciembre, los saldos en moneda fiat, moneda virtual y moneda fiat a 31 de diciembre. Está todo, ¿vale? Respecto a la valoración en, e en euros, se pasan todos los saldos de moneda virtual a euros a 31 de diciembre. ¿vale? Se proporcionará una estimación razonable del valor del mercado en euros a 31 de diciembre. ¿Vale? Es de tener en cuenta que si antes del 31 de diciembre aquellos que estén obligados a proporcionar información habrán dejado de mantener bajo custodia monedas virtuales, deberán suministrar los datos relacionados con la fecha que se haya presentado esta situación. O pues si ya no tiene saldos, ¿qué vas a presentar? No, no lo entiendo. Aquí este modelo consta de, 100, de 45 campos de registros que son los mensajes informativos que, se tienen, que tienen que enviar a las entidades y personas. Que son las que prestan servicios. Si la declaración presentada contiene errores, solo se considerarán válidos los registros que no tengan razones para ser rechazados. Es el mensaje, en el mensaje de respuesta generado por el sistema se mantendrán las listas de registros que han sido aceptados y rechazados. ¿Vale? Tendrá un código de verificación de 16 caracteres de fecha y hora de presentación. ¿Vale? Pues esto es el modelo. ¿vale? Tienes que presentar saldos en moneda Fiat y en moneda criptomoneda y luego la contravaloración aquí estaría el 172 aquí estaría el modelo de presentación vale aquí están los campos 45 campos hay de todo vamos aquí están todos vale las diferentes variaciones pues esto es lo que tienen que hacer oye no está mal no está nada mal ¿Vale? A nosotros, evidentemente, eh, no tenemos que hacerlo, pero los sujetos obligados son las empresas y entidades, tanto nacionales como extranjeras, que dan ese servicio aquí en España. Bueno, pues está claro, todo fiscalizado. España no. Lo que es el tema de los impuestos lo tiene súper controlado. Ahí somos lo mejor. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Nuestros ocho cursos de trading, trading sobre criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, elaborar tu diario de trading, estrategias de Fibonacci y HMA, estrategias con Heikenasi e Ichimoku y estrategias intradía solamente por 99 euros durante todo el año 2023. Todo, todo 2023, solo por 99 euros. Acceso a todos los cursos y una hora de coaching gratis. Validez 2023. Si estás interesado, nos escribes al email del canal: taller de gmail.com, tus nombres, tus datos de contacto para darte de alta. Y luego, cuando finalice 2023, lo podrás renovar todo 2024 solamente por 199 euros. Esta es nuestra promoción.